Lo que sí puedo decirles es que tengo a Roberto Cubilla. Llegó el gobernador de Panamá Oeste al área de Nuevo Chorrillo. Roberto, novedades. Don Fernando Correa, efectivamente el gobernador Javier Temístocles Herrera llegó, conversó con las personas que mantenían la calle cerrada desde muy temprano. Las personas llegaron y cerraron la vía. El gobernador en este momento logró que las personas salieran de la calle y conversa a la orilla de la carretera con las personas. La protesta comenzó a las 6:00 de la mañana, todavía con la penumbra del amanecer, y ahora el gobernador logra conversar con las personas en la orilla de la carretera. Él dijo que estaba esperando a una funcionaria del IDAN y a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo. También se comprometió a recorrer la comunidad con los moradores. También se comprometió a tomar agua de la que sale de los pozos para comprobar si es cierto que el agua no es apta para el consumo humano. Él va a sacrificarse, dice el gobernador, y tomar esta agua. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Javier Temístocles Herrera a su llegada al punto de conflicto en Nuevo Chorrillo de Arreján. Esta protesta en el día. Acabamos de llegar, pues, y hemos conversado con ellos que estábamos en peligro allá, estamos perjudicando a todos los que pasan por esta vía interamericana y logramos, pues, de que conversemos en la parte aquí afuera. Pero haciendo. ¿Qué conversan, gobernador? Haciendo gestiones para que llegue la Defensoría del Pueblo y vea este caso, igual que esperando a la ingeniería. ¿Quieren la tubería de agua potable, gobernador, que le llegue agua a sus casas? De eso se trata, de que están esperando de que llegue, estamos esperando que llegue la ingeniera Yamilet para que nos diga qué respuesta le podemos dar de inmediato, enseguida, ¿no? Pero necesitan algo permanente, que sea agua potable y que no sean de los pozos. Según ellos, me han traído un agua aquí bien sucia que salen de los pozos. Yo creo que vamos a hacer un recorrido ahora ya en la misma barriada para ver en la forma que sale el agua y si en estos momentos hay agua en las casas o no la hay. Pero primero vamos a esperar a la defensora de una licenciada acá de la del IDAN y la Defensoría del Pueblo, las dos. Bien, doctor Fernando Correa, le manifiesto que ya se abrieron ambos sentidos de la vía del Camino Viejo que va desde Arreján hacia La Chorrera. En estos momentos el gobernador inicia su recorrido por la comunidad con los moradores para verificar el tema del agua. La autopista Arreján-La Chorrera sigue congestionada con sentido hacia la ciudad de Panamá. Mucha gente no sabe que ya se abrió hace escasos segundos el tránsito vehicular en este sector de la ciudad. Y así hemos dado, pues, cobertura completa a esta protesta que se da en la 10ª provincia de Panamá Oeste. Hoy, televidentes de Next Noticias. Gracias.